Bienvenidos a Todo sobre petaurus de azúcar. Los petaurus de azúcar son marsupiales originarios de Australia. Son criaturas increíblemente dulces y amigables, perfectas para familias activas y amantes de los animales exóticos. Estos animales son nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche. Durante el día, sin embargo, suelen dormir. Un rasgo interesante de los petaurus del azúcar es su habilidad para planear. Tienen una membrana entre sus extremidades que les permite volar de un lugar a otro. No son criaturas grandes, de hecho, su tamaño es similar al de un hámster. No obstante, su cola es larga y peluda, lo que les sirve para mantener el equilibrio. La dieta de estos animales es omnívora, consumen tanto plantas como pequeños insectos. Les encantan los alimentos dulces, de ahí viene su nombre. El cuidado de los petaurus de azúcar implica la responsabilidad de proporcionarles una dieta equilibrada y un entorno seguro. Suelen ser muy activos y necesitan espacio para saltar y volar. Estos marsupiales son animales sociales, lo que significa que necesitan compañía. La soledad puede ser muy perjudicial para su salud mental y física. Un petauro de azúcar bien cuidado puede vivir hasta 15 años en cautiverio. Pero esto depende en gran medida de las condiciones de vida que se les proporcionan. Una parte importante del cuidado de los petauros del azúcar es la socialización. Deben acostumbrarse a la presencia humana y a la manipulación desde una edad temprana. Es importante recordar que, aunque son animales adorables, los petauros del azúcar son una especie exótica. Esto significa que pueden requerir permisos y documentación para su tenencia. Muchas personas confunden los petauros del azúcar con las ardillas voladoras, pero son dos especies completamente distintas. Tienen comportamientos y necesidades diferentes. Los petauros del azúcar son criaturas muy inteligentes. Pueden aprender trucos simples y reconocer a sus dueños. La reproducción de los petauros de azúcar es una tarea que debe ser llevada a cabo por criadores profesionales. Los petauros del azúcar necesitan un cuidado especial durante este tiempo. Es importante proporcionar a los petauros del azúcar un entorno enriquecido. Juguetes, hamacas y ruedas de ejercicio pueden ayudar a mantenerlos activos y felices. El veterinario es un recurso vital para el cuidado de los petauros del azúcar. Deben realizar chequeos regulares para asegurarse de que estén sanos. Es importante conocer las leyes locales antes de adquirir un petauro del azúcar. En algunos lugares, su tenencia está prohibida o regulada. Los petauros del azúcar tienen diferentes vocalizaciones que utilizan para comunicarse. Pueden emitir sonidos que varían desde chasquidos hasta chillidos. Asegurarse de que los petauros del azúcar tienen suficientes oportunidades para moverse es vital. Esto puede ayudar a prevenir problemas de salud como la obesidad. El entrenamiento de los petauros del azúcar puede ser un desafío, pero con paciencia y consistencia, pueden aprender a interactuar con sus dueños de manera segura. Los petauros del azúcar pueden ser propensos a ciertas enfermedades. Es importante estar atento a los signos de enfermedad y buscar atención médica de inmediato si se detecta algo fuera de lo común. Como con cualquier mascota, tener un petauro de azúcar implica un compromiso a largo plazo. No son una mascota que se pueda adoptar a la ligera. Los petauros del azúcar son animales increíblemente únicos y fascinantes. Si estás considerando tener uno como mascota, asegúrate de estar preparado para atender sus necesidades. Y así concluimos nuestro recorrido por el maravilloso mundo de los petauros de azúcar. Esperamos que este video te haya proporcionado información útil y te haya inspirado a aprender más sobre estas increíbles criaturas. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte para más contenido y así nos ayudas a seguir creciendo.